Estamos con Arturo Prieto, al que se le va a rendir un homenaje por su trayectoria como director del coro Villa de Navia. ¿Nos puedes decir más o menos cuánto tiempo llevabas con el coro? Vemos que lo había dejado Manolo Peluquero y lo habías cogido tú. ¿Cuántos años más o menos llevas con el coro? Bueno, yo, vamos, exactamente no sé los años porque fue progresivamente la incorporación, pero bueno, 30 y tantos. No sé decirte si 33, 75, pero bueno, muchos, vamos, 30 y pico. ¿Y tu etapa con el coro? ¿Cuántos premios recibisteis? ¿A dónde llegasteis más o menos? Bueno, sí, nos presentamos a 3 concursos a nivel provincial. Uno era un ochote solamente, entre los mismos componentes del coro eligieron a los 8 que iban a ir y ganamos el primer premio. Y después ya como coro completo fuimos a otros 2 concursos y bueno, también cantaron muy bien y ganamos los 2. O sea que recogimos los premios en el Teatro Campo Amor y la verdad, felicidad. ¿Y qué quieres destacar de tu etapa en el coro Villa de Navia? Bueno, pues quiero destacar maravillosamente bien que lo pasé con los grandes amigos. Además de ser grandes cantores, tuve grandes amigos. Algunos ya no están, los recuerdo siempre porque me ayudaron a mí a mejorar como persona y fui, bueno, trabajé mucho con las partituras, pero disfruté mucho con ellos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, amigas y amigos de... Amigas y amigos de Arturo. El presidente del coro Villa de Navia en su intervención destacó cómo conoció a Arturo y cómo le ayudó a incorporarse al coro, destacando su trayectoria como director y amigo. Como todos conoceréis, el recorrido musical de Arturo con el coro se remonta a su fundación en 1977. Pocos años después, se hace cargo de la dirección del mismo y a partir de entonces, el coro empieza a destacar en el panorama musical y regional y nacional hasta lograr los más altos reconocimientos. Poco más pude disfrutar de la dirección y los consejos de mi querido Arturo. A finales de 2017, un grave problema en sus cuerdas vocales le abocaron a tomar, yo creo, una de las decisiones más difíciles de su vida, abandonar a su tan querido coro. Querido maestro, querido amigo, te seguimos echando de menos. Sabes que el coro sigue siendo tu casa. Lo que hoy aquí te ofrecemos es muy poca cosa para lo que tú te mereces, pero créeme, todos lo preparamos con el mayor cariño que podemos darte. Gracias. En su intervención, la alcaldesa del Ayuntamiento de Navia, Ana Isabel Fernández, destacó los logros conseguidos por el coro Villa de Navia a lo largo de su trayectoria, dando hincapié en el fin cultural que tiene para el municipio de Navia el coro Villa de Navia, que es un referente junto con el coro Liceo. Por todos estos motivos, desde luego me siento muy orgullosa de participar en este homenaje a Arturo. En este homenaje sentido que me consta de todos, no solamente los miembros del grupo, sino de quienes aquí los acompañan, y hacerlo en representación del Ayuntamiento de Navia y desde luego de todos los vecinos. Y reconociendo que debemos mucho al haber cultural de nuestro municipio a este coro Villa de Navia, que ha impulsado, que ha dirigido, que ha mejorado, que ha agrandado la actuación y la intervención de Arturo Prieto, y desde luego dándote las gracias personalmente, Arturo, en nombre de todos, por todo lo que nos has dado. Bueno, después de las palabras de Ana Isabel, los compañeros del coro queremos ofrecerle a Arturo y a todos los asistentes un par de temas que espero que sean de su agrado. En un momentito nos preparamos y salimos a escena, ¿vale? Gracias. El coro cantó 2 temas, 1, La flor de la canela y el 2º tema dedicado a Arturo, Axuntabense, con su director actual, Manuel Suárez Rey. Bien, un día como hoy no puede faltar la obra Axuntabense de Sergio Domingo, ¿eh? Con todo cariño para Arturo, ¿eh? Y Justi, familia, Axuntabense de Sergio Domingo. Axuntábense, axuntábense, como una xiblata y al pie de un tonel, puesto en un barracón y tapado con laurel.
Xunta vence, a Xunta vence. Motos, mulleres, velos, que amas de beber. Canta, ven, baila, ven, que anima vence. De un tonel de sidra la vida es mucho mejor. Al pie de un tonel de sidra es mejor. Que da la sidra, salero, gracia y humor. Por eso en el mundo dicen, por eso en el mundo dicen, dicen que Asturias es lo mejor. Frescacha que da la sidra, salero, gracia y humor. Por eso en el mundo dicen. Dicen que Asturias es lo mejor. Asunta vence, Asunta vence, con una silbata y al pie de un tonel. Puesto en un barranco y fui tapado con laurel. Asunta vence, Asunta vence, mozos, medallas, veros, que amas de beber. Canta, ven, baila, ven, y anima, vence. Suave rumor de la soledad impone su voz el mar. A continuación se proyectó un vídeo donde varias personas, miembros del coro actuales y ex miembros y otras personalidades, destacaban la faceta humana y musical del homenajeado. Voy a dar paso al secretario del coro, que leerá el acta de nombramiento de Arturo como director de honor del mismo. Reunida la Junta Directiva del coro Villa de Navia y asistiendo todos sus componentes, en el punto sexto del orden del día, se acuerda por unanimidad la realización de un homenaje al anterior director del coro, don Arturo Prieto Fernández, y concederle el título de director de honor del coro Villa de Navia por una vida dedicada al coro, por sus méritos como director titular durante los años 1983 a 2018 y por todos los logros y éxitos alcanzados. Ruego la presencia en este escenario de Arturo, Justi y Aida, así como de los representantes del Ayuntamiento y del coro Liceo. Muchas gracias. Se le hace entrega de varios detalles por parte del Ayuntamiento de Navia, su alcaldesa y la concejala de Cultura, lo hacen también la presidenta del coro Liceo. El director del coro entrega un pin del coro Villa de Navia, bordado en oro.
se le hace entrega del título de director de honor del coro Villa de Navia, así como unos ramos de flores a su mujer e hija. Bueno, hoy por la mañana decía, bueno, no voy a llevar nada escrito, después te vas a olvidar y te va a dar pena. Entonces, bueno, en primer lugar, palabras de agradecimiento al coro Villa de Navia, por supuesto, también ahora al coro Liceo, al excelentísimo Ayuntamiento de Navia, al excelentísimo Ayuntamiento de Coaña, y a todos los asistentes, a todos ustedes, y también a los que me llamaron para felicitarme, aunque no hayan podido estar, por una causa o por otra. Pero se agradece que me hayan llamado y felicitado. Bueno, Sonsoles Ónega, antes de recoger un premio uno de estos días, dijo que le había pedido a su padre, Fernando Ónega, que le, a ver, un consejo, a ver, ¿qué voy a decir en el discurso? Y le dijo Fernando Ónega, si quieres que sea breve, di, gracias. No, yo quería extenderme un poquitín más. Ah, bueno, pues toma nota ahí. A ver, dice, muchas gracias. Bueno, pues entonces, nada, poca cosa entonces. Recordar a los que han fallecido que tanto trabajaron por el coro. Y que no puedo decir nombres, porque ya me lo dijo Justi, que no se me ocurriera, porque si se me olvidaba uno, la verdad, tiene razón. Y empecé a decir yo, no, voy a decir este, para que no piensen que se me olvidó este, no digas, bueno, ya está. Nombres no puedo decir, pero sería imperdonable si se me olvidara. Los viajes que hicimos juntos, parecía la familia más feliz del mundo, siempre alegres, con anécdotas, chistes, cantando a la vuelta, a veces durante casi todo el viaje en el autobús, cantando y riéndonos. La verdad, una felicidad enorme. También quiero manifestar un agradecimiento muy grande a los directores y a los coros que nos regalaron partituras, porque hace años no era tan fácil conseguirlas. A mí me parecían tesoros. Algunas las tenía que mirar con lupa algún detalle porque eran algo viejas y estaban apaisadas, y para pasarlas después a tinta china y tal, pero bueno, ahí están. Y muchas gracias a esos directores y amigos. No voy a nombrar tampoco para no entrar en los nombres otra vez. Bueno, entonces ahora quiero animar tanto al coro Liceo como al coro Villa de Navia, muchos ánimos a seguir ensayando y ofreciendo conciertos. No se puede abandonar la música coral, porque alegra, anima y hace mejor a las personas. A mí, desde luego, me cambió bastante el carácter y todo, vamos. Ya lo dijo el amigo Venancio, por ejemplo. Me lo dice, ¿por qué no cuentas dos o tres anécdotas pequeñitas del coro? Bueno, pues son muy cortas. Porque tú siempre te gustan las anécdotas y que quede la gente contenta, porque dices tú, después es de lo que nos acordamos. Bueno, pues va a ver. Un día en el colegio llega una niña y me dijo, Arturo, dijo mi madre que te preguntara qué tomabas tú entre canción y canción, porque daba el tono con el diapasón, ¿no? Entonces, mira, es este tal, y se lo expliqué, ay, ya se lo digo mamá porque no sabía qué tomabas. Bueno, después, otro de que siempre nos acordamos en casa. Fuimos a cantar a Illano, y había dos señoras, llegamos para, primero la misa y después seis u ocho canciones. Y había dos señoras ahí dentro de la iglesia, una iglesia pequeña, así bastante mayores, vestidas de negro y tal, y cuando entramos, menudos éramos, para calentar la voz, agacharse, levantarse, haciendo todo. Y bueno, y bromas, y ponerse las camisas blancas y todo. Cuando ya vieron que iban, bueno, y así iban tranquilizando ellas, mirando un poco. Y entonces ensayamos, me acuerdo, Gloria, Gloria, Aleluya, porque la íbamos a cantar, y salió muy bien, la verdad, ellas estaban, cuando vieron que aquello no era broma, que no era todo, cuando vieron que tal, se levantó una de ellas, que estaban sentadas, vino y me dijo, ¡pueden tocar las campanas también! Pues nunca se nos olvida, de vez en cuando decimos, ¡puedes tocar las campanas también! Bueno, y la última. Esta fue en Figueras, también de vez en cuando nos acordamos.
fuimos a cantar y ahí es la verdad que la iglesia estaba abarrotada, ¿eh? En Figueras gustaban mucho las habaneras. Después de cantar la música asturiana y hispanoamericana, pues cantamos dos o tres habaneras. Y había una señora allí al lado derecho, quedaba cerca de los bajos. Bueno, y bueno, aplaudía, yo creí que había aplaudido toda la gente, ¿no? Al día siguiente, don Luciano era muy amigo de mis padres, porque había sido también el vecino de mi padre en Castropol, y me dijo, Arturo, ¿no sabes lo que me dijo? Me dijo el nombre, y ahora no voy a decir el nombre tampoco, bueno, tal señora. ¿Y qué te dijo? Dijo ella, no sé por qué los aplaudieron tanto, porque los del lado derecho perdíanse casi todo. Bueno, ya como cierre final del acto, invitamos a todos los excomponentes del coro que estén aquí presentes a que nos acompañen en el escenario para interpretar el himno de Asturias, que nos dirigirá, si a bien lo tiene, nuestro inolvidable Arturo.